Kai Schwartz. Experience the full-blown high school story on the stage of Vi Schwartz once again. Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend Flat Booster Pack. Coming soon, Bushi Road. Vi Schwartz. 10 years journey with Sword Art Online. Now on the stage of Vi Schwartz. Booster Pack Animation Sword Art Online. 10th anniversary. Coming soon. Bushi Road. No, cosa de la... Están grabando ahorita, chulo, no hablo, no respiras. Esas son las caballas, por ejemplo. Sí, sí. ¿Están corriendo? Una yegua. Es un artista mañoso, chaval. Esa mecha de Galactus contra Shaggy. Shaggy
gana, weón, tiene que pensar en Cholo, tiene la figura del Spider-Man así, haciendo así. No, tienes tres Spider-Man. Sí, no, sí, sí hay. No, tienes tres jeroclips de los tres Spider-Man señalándose. Los pones contigo y se señala. Oficial, ¿ah? ¿Eh? Oficial. Total. Tres. A ver, ¿de cuál hablas? En jeroclips hay varias figuras del Spider-Man haciendo ese señalando en ambos lados. Y hay una de los tres juntos señalándose. ¿De cuál estamos hablando? De este de acá. Que hay una que es oficial pero no jugable. Como las cartas de aniversario de Magic. De $1,000 no jugables. $1,000 para tener tu. ¿Cómo se llama esto? Tu token. Tus proxies no jugables. Literal token. Literal token. Tu proxy no jugable de tu Black Lotus. $1,000 para tener así proxies, pizapapeles. Claro, la gente se ha quejado de ese. Es que esa es culpa de Hasbro, ya. Sí, pues no hace pasar tu juego, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo sacar dinero sin alterar el flujo natural de la comercialización de las cartas? Haremos cartas. No, debieron. Lo que hubiera sido un ganchazo para eso, hubieran dicho estas cartas, este formato de cartas, son clásicas, no valen para Commander, para esto. A esto quiero irme yo, quiero el lobo dormidito, quiero. No, el lobo dormido. El lobo dormidito quiero. Ya, este. No, no puedo. Este de acá, el que está pateando ahí. Ah, eso está chévere. Chapando su barro. El Oa de la serie de los Oa. Mirando la foto de la foto de Alonso y el pone ahí. Cuando ya no estemos y la gente ha dejado de bajar, ¿no? Así ya tenemos gente, van a estar ahí mirando tus fotos, sí, y lo que extraño. ¿Cuánto pega? Por esa huevada que ha grabado. Por su culpa, invocamos a eso. Ah, y a Troya. ¿Qué? Todo está grabado. ¿Ahora tienes una traducción total? ¿Tu traducción es? ¿Has visto que topografía tremendo que están midiendo, tatuando? Sí. Ya. ¿Como reversión? Hay en lo más simple lo que parece que una mira. Una mira se llama justamente nivel de ingeniero. Hay otro que sirve para medir ángulos de teodolito y lo que sirve para hacer diversas tareas y que se parecen a un teodolito se llaman estaciones topadas. Eso no solamente miden ángulos y niveles, sino también pueden hacer replanteos, pueden medir áreas, pueden medir taludes, áreas de corte, etcétera, etcétera. Por eso se llama estación total. Pueden hacer cualquier cosa, lava, no, cocina, plancha. Pero no pueden mirar a través de las paredes. Si le pones infrarrojos, puedes tener la vista del depredador. Eso planeo para intentar ser mi propio jefe. ¿Tienes un estado? ¿Tienes un estado familiar? No.
Imagínate el equipo contable, el equipo de proyecto, el equipo contable, todos están trabajando en horarios de 5 personas al día. Acuérdate, pues. O te acostumbras o te vuelves loco. Ahora recupero uno, descarto una carta, envía dos.
baneando. ¿Dos puntos de daño? ¡Ah, qué asco! ¡Vale! ¿Dos puntos de daño? Sí, porque salía puto dos. ¿Otra vez? No, pero has tenido la peor suerte del mundo, porque justo las dos caras que me salvaban te salieron. No, para el daño. ¡Eres puto! ¿Y viene otro? ¡No, eres puto! ¡Tú no debes ganar! ¡No! ¡Ah, no, sí, gana! ¿Por qué no le hiciste eso a Miquel? ¿Le hice a Miquel? Sí. ¿Se quedó en 6? ¿6 de daño? ¿Se quedó en 3? Sí. No sé cómo. No me preguntes. Canadá te reclama. ¿Un punto? No, porque ya hice mi daño de barajo. Miraste dos. Por eso fue. Acaba de hacer daño de barajo. Este es del príncipe del segundo golpe. ¿Por eso? Son tres veces. ¿Tres veces? Mileas dos puntos de daño, ese fue el primero. Ya. La segunda. Mileas dos. Hay un clima. Ya. Mileo uno. Así estaba. Ya. Mileo dos. La primera es esto. El daño. La segunda. Este es el daño de barajo. No, antes de eso. Mileo. Una queda en stand-by, daño barajo. Ya. Le miré a la segunda, cancela tu segundo daño. No, cancela. ¿Cómo que cancela ese? No. ¿Es incancelable? No. Son tres veces que te hago esa jugada de ya, dos. Por eso, cancel. La primera te cayó, la segunda la canceló. No. ¿Votaría la tercera? No, porque tiene que mirar dos, exacto. Ya, pues, mirar dos, exacto. Ya, ¿y el punto de daño? Ahí está. No, ese no, es el barajo. Es el barajo. Ya, y el punto de daño por el skin. Ah, ya, puta madre, explícate. Pensé que era dos puntos de daño por el número de climas. No, es por. Entonces solo era un punto de daño, ¿no? O sea, miraste dos climas, dos puntos de daño. Ya, está tu punto de daño. Ya, ahora la tercera, dos, mira dos. Ya nada, ahora sí. Ya, tres. Ah, eso no entiendo, explícate. Tres, uno. Ya, no, sí, no. Ya, la otra, no. Ahí yo creo que se está aplicando mal. A ver, explícate. No entendí tu esquí. Ya, el esquí es. Ya, él agarró el millón de esquí. Vamos, uno, descarta uno. Ya. Él milea dos cartas. Ya, y salían ambos pilos. Ya, dos puntos de daño. Ya, esto va a ser. Y lo repite dos veces más. Hace dos puntos de daño y sigue otra vez más. No. Hace dos veces la misma esta cosa. Milías dos. Tiras dos y de acuerdo al número de climas es daño. Ah, ya. Yeah. De nuevo, o sea, ponte en esta hipotética. Ya solo sería un punto de daño. Pero se resuelve uno por uno, o sea, daño. En la primera le hizo dos daños porque estaba eso, entonces para todo. ¿Qué pasó? Entonces la segunda me dio dos y estaba un punto de daño. Uh-huh. Ya. Y la tercera me dio no salió ni mierda. Ya. Son perdió poder a manera. Sí. ホロライブプロダクションがまたまたカードに大集合。広がるバイスシュバルツ。ブースターパックホロライブプロダクションボリューム2。後ろだ。Vi Schwartz. It's time to show off the best performance on the stage of Vi Schwartz. Intro deck and booster pack, Bang Dream, Girls Band Party, 5th anniversary, coming soon. Bushi Road.